La ciudad de las damas, Cristina de Pizán. Audiolibros feministas. Narración por Terry Serafio. Capítulo 5. Cómo la segunda dama reveló a Cristina su nombre y estado, y le habló de la ayuda que le habría de prestar para construir la ciudad de las damas. Apenas acababa de terminar su discurso aquella dama, cuando, sin dejarme tiempo para intervenir, la segunda dama se dirigió a mí en estos términos. Me llamo Derechura. Mi morada es más celeste que terrenal, y en mí resplandece la luz de la bondad divina, de la que yo soy mensajera. Vivo entre los justos, a quienes exhorto a hacer el bien, a devolver a cada uno lo que le pertenece, a decir la verdad y a luchar por ella, a defender el derecho de los pobres e inocentes, a no usurpar el bien ajeno, a hacer justicia a los que acusan en falso. Soy el escudo de los que sirven a Dios. A estos defiendo. Soy su baluarte contra la fuerza y el poder injustos. Soy su abogada en el cielo, donde intervengo para que queden premiados sus esfuerzos y hechos valiosos. Por mediación mía, Dios revela sus secretos a quienes ama. A modo de cetro llevo en la diestra esta vara resplandeciente que delimita como una recta regla el bien y el mal, lo justo y lo injusto. Quien la siga no se extraviará. Los justos se alían bajo el mando de este bastón de paz que golpea a la injusticia. ¿Qué más puedo decirte? Con esta regla, que tiene muchas virtudes, pueden trazarse los límites de cualquier cosa. Te será muy útil para medir los edificios de la ciudad que debes construir, la que necesitarás para levantar los grandes templos, diseñar y construir calles y plazas, palacios, casas y alhóndigas, y para ayudarte con todo lo necesario para poblar una ciudad. Para esto he venido. Este es mi papel. Si el diámetro y circunferencia de las murallas te parecen grandes, no debes preocuparte, porque con la ayuda de Dios y la nuestra, terminará su construcción ciñendo y colmando el lugar con hermosas mansiones y magníficas casas palaciegas. Ningún espacio quedará sin edificar.